Hola a todas, hola a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a lanzar nuestro nuevo portal en México. ¿Cómo vamos? Hemos venido trabajando los últimos 5 meses en darle una nueva personalidad al portal, porque si bien es la misma calidad de la información y la misma frecuencia con la que se actualiza, siempre somos las primeras en tener el dato económico publicado por el INEGI, digamos, en nuestras propias gráficas. Pues le dimos un refresh, le dimos un cariz propio. Intentamos además darle una personalidad más joven. Somos un equipo casi conformado por puras mujeres y yo soy la más senior. Yo tengo 40, todo el equipo tiene menos de 30, salvo yo. Entonces, pues muy contentas de estar aquí y de poder hablar justo de la página que lo que quiere hoy en día es sumar a más gente a que vea cómo va México, al ritmo de México. Queremos que se suban con nosotras y que puedan acompañarnos en este viaje de ir entendiendo la economía desde un ángulo muy práctico, desde un ángulo muy explicado de acuerdo al nivel de conocimiento en economía de cada quien. Queremos que todo el mundo le pierda el miedo. Y para eso, bueno, pues los invito a ver este video en el cual vamos a poder conocer en 2 minutitos de qué va la nueva página. En México, ¿cómo vamos? Relanzamos nuestro sitio web para llevarte con nosotros al ritmo de México. Nuestra nueva imagen y secciones harán que tu navegación sea más sencilla. De esta forma, la consulta de información será más accesible. Para comenzar, podrás informarte del desempeño y el desarrollo económico de México a través de nuestros semáforos económicos. Tu consulta puede ser de los principales indicadores económicos como crecimiento, inversión, empleo formal o pobreza laboral, por estado o por sector económico. Al dar clic en alguna de estas categorías, se desglosarán datos históricos y actualizados de las fuentes oficiales, los cuales están clasificados por un color dependiendo del desempeño de cada rubro y el rango en que se encuentra cada indicador. La Escuela de Economía es otro de nuestros nuevos lanzamientos. Si eres principiante, intermedio o avanzado en el entendimiento económico del país, podrás encontrar la información acorde para tu perfil. Con esta innovación buscamos que todas las personas tengan acceso a la información y fuentes de consulta, para que comprendas rápidamente en dónde estamos como país y hacia dónde vamos. No importa cuánto sepas o qué estés buscando, hay un tipo de contenido para todas y todos. El Índice del Progreso Social es uno de los proyectos más importantes de MCB y no podía faltar un apartado de consulta dentro del sitio web. Aquí te proporcionamos los resultados de las publicaciones más actuales, así como todo el material multimedia que documenta la evaluación que realizamos sobre el progreso social en México. Dentro de la sección de publicaciones podrás consultar notas que indagan a mayor profundidad la posición del país con respecto a los resultados de las investigaciones de MCB. También encontrarás comunicados con nuestra postura y propuesta respecto a distintos temas de coyuntura económica y el histórico de nuestro trabajo. En la pestaña de Análisis y Opinión podrás encontrar columnas de opinión que han realizado nuestro grupo de expertas y expertos México, ¿cómo vamos? Importantes especialistas en economía, finanzas, comunicación y políticas públicas. Además, las publicaciones que el equipo de MCB realiza en medios de comunicación como Animal Político y Expansión, entre otros medios de comunicación. Si necesitas información sintetizada de consulta rápida o buscas material didáctico que explique los fenómenos económicos en México, tenemos los InfoBytes. Puedes ponerte en contacto con nuestras investigadoras e investigadores en MCB a través de la pestaña de equipo. Nosotras le daremos seguimiento a todos tus comentarios y dudas. No dejes de suscribirte a nuestro boletín semanal, en el que podrás leer o escuchar las noticias económicas más relevantes del momento y enterarte de los temas en los que estamos trabajando. En el calendario puedes consultar todos los hechos económicos del país que vale la pena agendar para las siguientes semanas. Todos los datos utilizados en el sitio web se encuentran en formato abierto y son de libre descarga. Puedes encontrar estos códigos en el apartado de datos y todas nuestras fuentes de análisis son públicas. Esperamos que este nuevo sitio web sea útil para que te subas al ritmo de México. Bueno, pues de regreso con ustedes, quiero darle la bienvenida a nuestra gran presentadora de lujo. No saben la emoción que me da tener aquí a Gabriela Barkentin, que
que despierta desde las 4:30 a.m. y sigue dando y tiene muchas ganas de estar con nosotras. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. La verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañanita. No sé por qué el StreamYard siempre me veo como al revés, entonces, bueno, no importa. Como que mi lado derecho está del lado izquierdo y así siempre me pasa con StreamYard. Pero bueno, no importa. De verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Y muchas felicidades, Sofía, por el lanzamiento de esta nueva cara, digamos, de esta nueva forma de presentar información que me parece que es fundamental, Sofía. Pues muchas gracias por estar aquí. Mira, la verdad es que te invitamos, entre otras cosas, para que nos puedas ayudar a explicarle a la gente por qué es importante hablar de datos. Hace un ratito comentábamos fuera del aire que hay muchas maneras de darle uso, digamos, a la información económica. Una de ellas es en un chat vecinal, cuando estás discutiendo si pagas mucho mantenimiento o no. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gas está subiendo muchísimo, más que cualquier otro energético, y todo el mundo le duele pagar un poquito más de mantenimiento, más el gas, más lo que va subiendo el precio de la canasta, de la comida y demás. Entonces, creo que es particularmente útil que hablemos hoy de cómo va México, o sea, del ritmo de México, semáforos económicos, semáforos que realmente lo que nos hacen es traducir datos del INEGI que jalamos cada vez que se publican y los presentamos de una manera muy ágil para que literal cualquiera pueda meterse. Nos encantaría también tener a muchos más periodistas no especializados que, digamos, entren a querer revisar los datos, las cifras, las trayectorias y demás, de forma que tengamos cada vez más, pues, dinámicas de conversación. O sea, que en la sobremesa con el papá o en el Zoom familiar del fin de semana, pues, podamos tener el dato preciso de realmente cómo va la economía, si las cifras que nos están dando en las noticias, pues, tienen algo que ver con mi propia realidad, con mis vecinos. Nosotras tenemos, además, una serie de información adicional a los semáforos. Los semáforos, como les decía, es pues crecimiento, generación de empleo, pobreza laboral, informalidad, todas estas cosas que al final sí nos acaban pegando, digamos, a cada una de las familias. Y también lo tenemos desglosado a nivel estatal. Y ahora viene el término más económico, por favor, no se me asusten. A nivel sectorial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues las actividades como agricultura, ganadería y pesca, pero también los servicios que nos han pegado durísimo en esta pandemia y pues que necesitamos tener un poquito más claridad de si yo tengo un restaurante en Quintana Roo, ¿cuándo voy a poder regresar? ¿Cómo le está yendo a todos? ¿Cuál es la tasa de crecimiento, digamos, del empleo formal o de contracción del empleo formal? ¿Cómo nos estamos recuperando? Y demás. Y bueno, pues, no sé, Gabriela, me gustaría contarte ahora un breve GIF sobre los semáforos económicos para que podamos seguir platicando. Venga. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Tú crees que es importante, relevante, interesante hablar de economía, aunque no seas economista? Bueno, yo, de hecho, tengo que decirles a todos que cuando Sofía me invitó a que habláramos de este tema, yo le dije, oye, pero yo no soy economista. Es más, tan no soy economista que yo no entiendo de cosas de economía, ¿no? Y lo considero como una falla en mi formación, sin lugar a dudas, porque creo que al final, y eso empezaría por esto, Sofía, decir que todos necesitaríamos tener una mínima alfabetización en temas de economía y de finanzas, ¿no? Yo creo que esto tendría que formar parte de quienes somos como ciudadanos, independientemente de que haya quienes se especialicen, digamos, ya en la materia. Pero yo no lo tengo, como estoy segura que no lo tiene la mayor cantidad de gente que hoy tal vez se pueda acercar a nosotros o quienes estamos a veces en medios de comunicación, etcétera. Y no lo digo con orgullo, ¿no? Creo que en alguna época era así como, quien estudia comunicación es porque no sabe matemáticas, ¿no? Y yo tengo que decir que yo cuando terminé la prepa,
curiosamente, una de las opciones que yo tenía para estudiar era matemáticas. Yo tenía ganas de estudiar matemáticas porque a mí me gustaban mucho las matemáticas. Finalmente decidí que no, porque también sentía que iba a ser un poco complejo y me iba a terminar convirtiendo ahí en un ratoncillo de biblioteca, y entonces decidí finalmente no estudiar matemáticas. Pero luego extrañé mucho en la formación que yo tuve como comunicadora, como periodista, como alguien que se dedica a los medios, extrañé mucho poder tener una mínima formación que me permitiera entender cosas, ¿no? Entender, por ejemplo, desde indicadores básicos. Es más, tener un vocabulario, así te lo pongo, tener un primer vocabulario, ¿no? Porque de repente no sabemos, así como nos pasa a veces en cuestiones jurídicas, también aquí de repente no sabemos diferenciar si el Producto Interno Bruto, qué es, por qué, cómo funciona, qué impacto tiene. Cuando hablas de indicadores, cuando hablas de sectorización, cuando hablas de todo eso, como que estamos hablando en arameo avanzado, ¿no? Para el resto de la gente, cuando son cosas que nos afectan en nuestra cotidianidad. Entonces, yo lo primero que diría es, bueno, gracias, porque sí me entró como el susto cuando me invitaste a esto. Yo dije, bueno, ¿yo de qué voy a hablar si yo no tengo nada, no tengo idea? Pero después, pues, obviamente, bueno, primero yo conozco muy bien lo que hace México Cómo Vamos. Yo te lo comentaba el día que hablamos por teléfono, por ejemplo, los cuadernillos que envían, estos especie como de anuarios, a mí me parecen como muy útiles porque son cifras que se pueden consumir relativamente sencillo y puedes entender relativamente sencillo de qué va este asunto. Y siempre he estado como muy atenta a lo que hace México Cómo Vamos. Pero me encantó cuando me describes como esta etapa ahora bajo tu cargo, en donde dices, bueno, ¿cómo lo acercamos a un público más amplio y cómo lo hacemos más legible? Primero, yo sí creo que tenemos que apostarle cada vez más a estar familiarizados con datos. Ojo, esto otra vez no significa que yo, Gabriela, tenga que saber cómo se calcula no sé qué cosa y a partir de cómo se calculó algo, hacer proyecciones, porque no me toca. Pero creo que lo que sí me toca es entender el dato que yo tengo enfrente. Si algo nos ha mostrado la pandemia, no es cierto que la pandemia nos hizo mejores seres humanos, nos hizo más solidarios, no, eso no es cierto, la verdad. Pero si algo nos mostró la pandemia es que necesitamos información, de que se tienen que tomar decisiones sobre la base de información y sobre la base de datos. Me parece que el colocar a la ciencia y a la tecnología en el centro del desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, en torno a la salud, pues ha quedado más que claro de la necesidad de lo mismo. No significa que se haga, pero la necesidad de lo mismo. Entonces, a ver, parto entonces de eso, ¿no? De decir, primero, yo no soy experta. Dos, me parece fundamental lo que ustedes están haciendo, Sofía. Y tres, creo que valdría la pena quitarnos un poco como la vergüenza, la pena de preguntar, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando yo entro al sitio de México Cómo Vamos, aquí lo tengo, lo que pasa es que lo tuve que abrir en mi teléfono porque se me acabó la pila de mi computadora, y tienen los semáforos, pero hay una parte fundamental muy didáctica que dice cómo leer un semáforo, ¿no? Cómo leer un semáforo, y entonces ahí ustedes explican cómo se lee, luego cuál es la diferencia entre una tasa mensual, una trimestral, una anual, una anualizada, cómo se calculan, y en cuestiones muy, muy, digamos, más sencillas, nunca voy a decir que es muy sencillo, pero en cuestiones más sencillas y más simples para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Yo creo que para cómo está el mundo ahorita, Sofía, en donde estamos viendo la necesidad de identificar cómo va a ser el crecimiento económico, por qué los crecimientos económicos de pronto pueden tener ciertos comportamientos, qué sí se puede predecir y qué no se puede predecir, qué sí se puede, qué escenarios sí se pueden trazar y cuáles no se pueden trazar, cómo afecta esto a la vida cotidiana. Por ejemplo, yo tengo un programa de radio que es un programa de radio generalista, ¿no? Es un programa de radio sobre economía y finanzas. Pero ¿por qué la persona que me está escuchando en la mañana, que lo más seguro es que está preparando el desayuno, tal vez preparando a sus hijos para la escuela, etcétera, etcétera, ¿por qué le tendría que importar que estemos hablando de tasas mensuales, tasas anuales? ¿Por qué le tendría que importar? O sea, ¿por qué a mí en lo particular me tendría que importar cómo está la cotización del dólar? Por ejemplo, ¿por qué me tendría que importar qué sucede con la sectorización de la economía y cómo se están moviendo y esto, cómo se va a reflejar en mi vida cotidiana? Entonces, arrancaría con esto, Sofía, en una primera intervención de decir, no solamente es que el dato sea importante, pero el dato es importante cuando puedo hacer algo con él, cuando lo puedo convertir en una historia, cuando lo puedo convertir en una narrativa, cuando lo puedo convertir en algo que se relacione conmigo. Si me queda allá arriba, pues la verdad es que es casi imposible. Y pongo un pequeñito ejemplo. O sea, estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de la vacuna AstraZeneca, estamos hablando de que pues ha habido casos en donde hay personas que han tenido problemas de salud después de la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Nos deberíamos de tomar la molestia de entender varias cosas. Una no menor,
¿cómo se está comportando Europa después del Brexit? ¿Por qué curiosamente hay como una obsesión de ciertos países europeos con la vacuna que viene de Gran Bretaña? Hagámonos esas preguntas. Dos, en porcentaje, ¿cuánto porcentaje de las vacunas aplicadas tuvieron un desenlace fatal en el caso específico de la vacuna AstraZeneca? Y nos podemos ir a un 0.000002% de la cantidad de vacunas que se aplicaron, las que tuvieron un desenlace fatal. Y cuando haces esa contextualización geopolítica, económica y hasta financiera, nos permite contar mejor las historias y evitar, por ejemplo, pánicos sociales, evitar decisiones que son decisiones que están tomadas sobre las rodillas y evitar sobre todo, digamos, sacar el dato por encima de lo que ese dato le debe significar a la gente. Entonces arranco primero con esto, Sofía. No, me encanta cómo lo pones además sobre la mesa en términos de tiene que poder vincularse contigo. Y tú decías, ¿por qué es importante saber qué es una tasa, ¿no? Digo, más allá de una taza de café, una tasa trimestral o una tasa anual. Pues porque si nosotros escuchamos en las noticias, la economía de México ya se está recuperando, creció en el último trimestre 3.3% respecto al trimestre anterior. Dices, uff, no sé si 3 es mucho, ¿no? Pero ya vamos para arriba y seguro son buenas noticias. Pero si sigues escuchando, dices, bueno, pero entonces cierra el año con una contracción anual de menos 8.5%. Ah, ok, tasa anual. En el año se contrajo el tamaño de la economía en 8.5%. Bueno, empieza a tener ya un poco más de sentido que son buenas noticias de que vamos recuperando, pero entre 3 y 8, pues hay una diferencia, 3 para arriba, 8 para abajo. Ahora, esas tasas ni siquiera son comparables. Regresando a lo que dices de entender, digamos, un contexto más amplio, me voy al tema del gas otra vez, ¿no? ¿Por qué estamos hablando ahorita de que si el gas sube o baja? Bueno, pues porque la inflación tiene varios componentes, tiene componentes, digamos, estables, que se mantienen y que no las computadoras, por ejemplo, salvo que haya un brinco en el tipo de cambio, pues las computadoras cuestan lo mismo, ¿no? Pero pues hay cosas que cambia el precio casi diario y una de esas son los energéticos. ¿Por qué si sube el gas tendríamos que ponernos alerta a todos? O sea, bueno, porque el gas es importante no solo para la casa, es importante tal vez para la empresa donde trabajo o la empresa donde trabaja mi papá. Y entonces es un tema de, ok, si los costos se encarecen, si la economía no crece suficientemente rápido, si yo soy un recién egresado de la universidad y estoy buscando chamba en un, no sé, en un despacho de abogados, pues tendrá una implicación distinta que si estoy buscando chamba en, no sé, poner una heladería por mi cuenta, ¿no? Entonces, creo que hay una implicación natural en cada una de las decisiones que tomamos como personas, ya ni siquiera como adultos, iba a decir como adultos, pero incluso los chavos. Creo que hoy en día es súper importante tomar una decisión sobre qué vas a hacer con tu vida. No todo tiene que ser una carrera universitaria. Sí hay que tener cierta preparación, digamos, para el trabajo, pero se puede conseguir de muchas maneras. Y eso también está en identificar en mi estado, en el estado donde yo estoy viviendo, el estado de la República, pero ¿cuál es la industria que está creciendo más rápido? ¿Cómo le ha ido esa industria en los últimos años? Ah, pues me meto al semáforo sectorial de esa industria y puedo ir viendo cómo sube o baja el tamaño de la producción, o puedo pensar, ok, yo quiero trabajar en algo que no contamine. Entonces, vas y revisas ese tipo de variables que pueden llevarte a una realidad súper aterrizada y, claro, a tomar decisiones, como dices, tan importantes, es decir, tal vez esto es una guerra comercial, tal vez no se trata sobre que una vacuna sea más letal o letal que la otra. Y tú sabes todo este movimiento antivacunas porque alguna vez un doctor publicó un documento que decía que las vacunas podían generar algún tipo de problema en los niños chiquitos, pero es uno en no sé cuántos millones. Entonces, creo que sí darle esta debida proporción y además, pues, tener claro que cualquier agente externo puede tener una reacción distinta en cada cuerpo. Yo puedo entender, pero el darle proporción, ¿no?, a las cosas ayuda muchísimo, pues, no solo en la discusión personal, familiar, sino también en la discusión comunitaria. Y aquí, Gaby, no estaba en el guión, sino hasta un poco más abajo. Pero yo quisiera compartirles, a ver si Toño en cabina nos puede ayudar a poner el video sobre marihuana. Ahorita que está tan de moda la discusión sobre el uso lúdico de cannabis. Creo que es un detalle clarísimo de por qué es importante también en las discusiones públicas tener este tipo de información a mano. Si piensas que cualquier joven en México puede comprar 28 gramos de marihuana, necesitas más información. En este video de México Cómo Vamos, te explicamos por qué es importante saber cuánto gana una persona y en qué lo gasta. La
semana pasada, mientras se discutía el uso lúdico de cannabis en la Cámara de Diputados, la diputada Cintia López Castro dijo lo siguiente. Esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día. ¿Cuál es el problema económico de lo que está diciendo la diputada? Un cigarro de marihuana utiliza entre un tercio y medio gramo por cigarro. Cada gramo de marihuana cuesta en México, ajustando por inflación, aproximadamente 25 pesos. La inflación anual mide el cambio en los precios de bienes y servicios de una canasta de consumo en México entre un mes de un año y el mismo mes del año previo. Entonces, si 28 gramos de marihuana cuestan 700 pesos, ¿quién puede comprarla? Te cuento. En México, las personas entre 12 y 29 años ganan en promedio 3.571 pesos al mes, según Coneval. Menos de los 3.840 pesos que cuesta una canasta básica alimentaria y no alimentaria en México, que se compone de bienes y productos de primera necesidad. Pero si en vez de comida y productos de higiene compraran todo su ingreso en marihuana, ¿cuántos de estos jóvenes podrían comprar 28 gramos al día? La respuesta es que menos del 1% de la población entre 12 y 29 años, de acuerdo a estimaciones de México como vamos, con datos de la ENOE del INEGI. Dicho de otra forma, en México hay 52 millones de pobres cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, que es de apenas 56 pesos al día. ¿Qué es pobreza laboral? Es la situación que una persona tiene cuando no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar. Con cifras al cuarto trimestre del 2020, 40% de la población en México no puede comprar diariamente una cantidad mínima de alimentos para sobrevivir. Las y los jóvenes de entre 12 y 29 años ganan en promedio 116 pesos al día en México, menos que el salario mínimo, que es de 141 pesos al día en el país. Por lo tanto, si los jóvenes ese día decidieran comprar comida, únicamente les alcanzaría para comprar 2.5 gramos de marihuana, no 28. En México, el salario mínimo en la zona fronteriza norte es de 213 pesos al día y en el resto del país es de 141. Pero ojo, el salario mínimo solo lo percibe una fracción de los empleados en México y solo es una unidad de pago entre personas contratadas formalmente, pues entre quienes trabajan en la informalidad, el ingreso diario promedio es aún mucho menor. Por eso, si crees que cualquier persona puede comprar 28 gramos de marihuana diariamente, necesitas más información. Visita nuestra Escuela de Economía en mexicocomovamos.mx para conocer más sobre pobreza laboral, informalidad, empleo, inflación, crecimiento y otras variables económicas importantes para la discusión pública. Para conocer los problemas reales que plantea la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, visita la página de México Unido contra la Delincuencia. Ya, perdón, yo sé que parece anuncio de otra organización, pero nosotros no somos expertos en materia de cannabis. Es simplemente para dar el ejemplo de, incluso en la discusión legislativa, es muy útil de repente saber quién puede comprar qué cosa, con qué dinero, y realmente si eso es un argumento a favor o en contra. Yo no estoy hablando de que la ley esté bien o esté mal. Yo lo que estoy diciendo es, en una discusión de representantes populares, siempre va a ser muy útil saber quién es tu gente y quién puede realmente acceder a aquello que estás aprobando, porque si no, vaya, pues hay una distancia muy importante entre la discusión acá arriba en los tomadores de decisiones, los diseñadores de las leyes y lo que vive la gente. Sí. Y yo, felicidades por ese video, ¿eh? La verdad es que lo voy a estar circulando, me parece buenísimo. Y además yo las felicito también por hacer de repente estas alianzas también de contenidos, ¿no? O sea, yo creo que el gran error también es pensar que uno lo tiene que saber todo y que uno lo tiene que tener todo, ¿no? Eso es absolutamente falso. O sea, lo que creo que lo mejor que nos pueda pasar hoy en este mundo en el que vivimos en interconectado es que seamos capaces justo de encontrar la información que necesitamos, que sea información de calidad y que a partir de esa información podamos hacer converger, digamos, como propuestas de análisis, etcétera, que a su vez me permitan, como en este caso, decir, bueno, pues aquí tengo una parte que es la de marihuana, pero aquí tengo una parte que es la parte económica y por lo tanto la puedo hacer en una explicación muy clara. O sea, me encantó y me encantaría casi mandárselo a la diputada en cuestión, que luego ya dijo que no era marihuana, sino era orégano. Entonces también habríamos de preguntarle, pues, cuántos churros de orégano puede comprar alguien, ¿no? Y para qué los querría. Pero bueno, pero me parece buenísimo. Y justo mientras hablabas, Sofía, estaba yo revisando otra vez en la página web, que además de verdad felicidades porque es muy sencilla de navegar.
esto justo que se llama Escuela de Economía, que me gusta mucho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo, Gabriela, obvio, entré a la parte que dice principiante, ¿no? Y entonces, y de verdad es que no tengamos pena de decir, pues sí, no sé, ¿no? O sea, yo tengo las mañanas, por ejemplo, a Enrique Quintana, el director del financiero, como colaborador, y yo a Enrique Quintana no tengo ningún problema de preguntarle cosas, y decirle, o sea, el otro día plano le dije, todo lo que acabas de explicar no lo entendí, ¿por qué A se relaciona con B? ¿Y por qué me tiene que importar? Y nos lo explicó muy bien, y dije, claro, ya entendí por qué A se relaciona con B. Entonces, aquí, por ejemplo, veo varias cosas de lo que tienen ustedes aquí. Dice, ¿qué es la inclusión financiera y por qué México está atrasado en el tema? Ingresos presupuestarios al inicio del año, la actividad económica en el país y la decisión de política monetaria del Banco de México, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también necesitamos, Sofía, y ahí me sumo desde la parte que me toca en los medios, en las redes, etcétera, necesitamos también perderle temor a ciertas palabras, ¿no? Nos pasa también en el análisis jurídico, por ejemplo. O sea, a veces desde una palabra como amparo no la entendemos, ¿no? Y no sabemos qué hacer con ella y entonces decimos una cantidad de barbaridades porque no sabemos cómo contextual, o sea, de dónde viene, qué significa y qué no significa. Claro. Y sí creo que es una relación de poder. Durante muchos años la relación de poder era el especialista que sabe del tema y que se habla con especialistas y por lo tanto queda por arriba del resto de la humanidad. Y cuando tú de repente empiezas a hacer preguntas o empiezas a decir, oye, pero es que a mí sí me interesa saber, por ejemplo, por qué si se reactiva la economía de Estados Unidos, esto va a tener una presión en el caso de la economía mexicana y por qué puede tener una presión en la paridad peso dólar y por qué yo sí quiero entenderlo, ¿no? Y no tienes tú por qué hablarme en un lenguaje oscuro y opaco para que yo no lo entienda y entonces yo te necesite, ¿no? Creo que esto, mucho de lo que están haciendo ustedes ahora es tal cual pedagogía pública en materia de economía y en materia también un poco de finanzas, pero es eso, es pedagogía pública, es decir, a ver, estos temas importan porque vivimos en una economía interrelacionada, una economía que tiene vaivenes en donde necesitamos entender, por supuesto, también cualquier cantidad de variables, su dependencia, interdependencia, codependencia, etcétera, y que esto nos permita también tener, por un lado, un mejor entendimiento de la realidad, pero también tomar mejores decisiones. Como tú decías ahorita, va desde qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, en dónde le quiero apostar en la parte de la economía. Entonces, de verdad, felicitarlos. Este video de verdad me parece extraordinario. Y si entran a esto que se llama tal cual Escuela de Economía, bueno, hay, por ejemplo, un glosario que también es muy útil porque, pues, hay cosas que no sabemos. Acceso al crédito suena como muy obvio, pero de pronto no es tan obvio, ¿no? Y entonces cosas como actividades terciarias, activo, ahorro, aportaciones, además está obviamente, como todo buen glosario, está en orden alfabético, y en textitos muy cortos, en parrafitos muy cortos, me dice qué es la canasta alimentaria, qué es la canasta básica, qué es la canasta no alimentaria, qué es la carencia social, y uno de repente dice, ay, carencia social, pues es obvio, es que careces social, ah, ¿verdad? Pues ya te atoraste, porque sí, que careces. Pero ¿dónde entra lo social, ¿no? Y bueno, pues ya entramos a temas de salud, a temas de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que esta pedagogía que están haciendo ustedes, esta pedagogía pública, es muy útil y ahora nos tocará a nosotros que nos dedicamos a hacer comunicación, a nosotras y a nosotros que nos dedicamos a hacer comunicación, pues a usarlo esto y a que nos permita entender mejor los problemas, Sofía. Oye, Gaby, pues gracias por todo lo que estás comentando. Mira, realmente no solo el glosario, sino en cada uno de los semáforos, si a alguien le interesa el tema, metas a los semáforos, que eso es realmente al ritmo de México, que es la marca que estamos queriendo posicionar ahorita, porque ahí van a poder entender en cada uno de los semáforos qué es, para qué sirve, cómo se mide y por qué tiene la meta que nosotros le pusimos. O sea, no es una así a ojo o en cubero, no. La otra cosa es que, como decías, las alianzas son centrales. O sea, estamos retomando contenido de la revista de Bancomex, así como del contenido La Minuta del Banco de México, y tenemos alianza con el INEGI, pero también tenemos alianzas privadas, tenemos alianza con el pequeño cerdo capitalista, tenemos alianzas, pues no sé, con los periódicos y medios de comunicación como Nexos, y ahí es donde quiero brincarme al siguiente tema, que es que estamos lanzando justo hoy el semáforo electoral, porque ya viste que nos encantan los semáforos, donde lo que ponemos ahí es un mapa de la República, lo hicimos literal con Nexos, donde retomamos los datos del censo, retomamos los datos del INE y retomamos los datos de México, como vamos, de las diferentes fuentes. Entonces, tú posicionas tu cursor encima de cada una de las entidades federativas y vas a poder encontrar la información básica, la ficha básica de cada uno de los 32 estados. Tú sabes que hay elecciones locales en cada una de las 32 entidades federativas de algún nivel, ya sea Cámara de Diputados a nivel local, alcaldías, municipios,
y hay 15 cambios de administración local. Y digo administración local porque al final es eso lo que es una gubernatura, no es quién va a ser el nuevo gobernador o la nueva gobernadora, no, es un cambio de administración tal cual. Entonces, yo quisiera que nos acompañaran a ver nuestro penúltimo videito justo del semáforo electoral para poder seguir platicando por qué en este momento es tan importante que sepamos, pues, pedirle cuentas a los que van de salida y también pedirles plataformas y promesas electorales a los que vienen llegando que vayan de acuerdo a las necesidades de cada estado. Entonces, por favor, Toño, si nos ayudas con el video. Nexos y México, ¿cómo vamos? Se han unido para desarrollar el Semáforo Electoral 2021, un compendio de datos y análisis sobre las principales variables económicas y sociopolíticas por estado. El proceso electoral que se lleva a cabo en este año es el más grande en la historia de México, tanto en el número de cargos que se busca renovar como el número de ciudadanas y ciudadanos que acudirán este 6 de junio a las urnas para ejercer su derecho al voto. Las 32 entidades federativas de la República Mexicana formarán parte de este proceso, en el cual se elegirán a más de 20.000 cargos federales y estatales. Ante la magnitud de estas cifras, puede ser sencillo olvidar que la principal dimensión en estas elecciones es local, por lo que entender en cómo estamos y hacia dónde vamos en cada estado es prioritario. A través de nuestro semáforo electoral podrás elegir cualquier estado e informarte sobre el número de cargos que se disputan, el número de habitantes que lo conforman, el tamaño de la economía local y saber qué se produce en ella, cómo ha evolucionado el mercado laboral en los últimos años y cómo ha evolucionado el progreso social en la entidad. De esta manera podrás conocer el contexto, las necesidades y los problemas puntuales de cada entidad federativa, lo cual ayudará a que todas las personas tomemos mejores decisiones en esta histórica jornada electoral. Pues Gaby, no sé cómo ves el tema de los semáforos electorales, porque como bien decías hace un ratito, la información nos democratiza y nos pone a todos en un mismo lugar. Y aquí, perdón, paréntesis, desde hace rato que estabas platicando de esto, me quedé con la idea en la punta de la lengua. Te quería decir que nuestro concurso de ensayo que tuvimos el cierre del año pasado, noviembre, diciembre, y que en enero anunciamos, resulta que los tres ensayos ganadores no era de ningún economista. Los tres ensayos ganadores eran de estudiantes de Derecho y de Finanzas. Tú dices, bueno, pues Finanzas se parece a Economía, pero no es lo mismo. Entonces, y también quiero decirles que ninguno era del ITAM o del CIDE o del Colmex. O sea, era gente de la UNAM, era gente del TEC a nivel en Querétaro. Era en Querétaro los dos que ganaron en segundo y tercer lugar. O sea, creo que es bien importante que todo el mundo le pierda el miedo, porque ya que un estudiante de Derecho esté entre los top 3 mejores ensayos de 120 o 150, no me acuerdo, eran un montón, creo que te habla de que esa persona, esa chica, le perdió el miedo. Así es. Es que es eso, es le perdió el miedo. A mí me encanta además así que esa tendría que ser la campaña así, ¿no? Le perdió el miedo. Estaba justo en lo que veíamos el video revisando lo del semáforo electoral. Y a ver, otra vez, vamos a tener la elección más grande o las elecciones más grandes en la historia de este país, ¿no? Y ya sé que luego vendrán otra vez las más grandes en la historia, bueno, pero la que nos toca este año son las más grandes en términos de la dimensión, de lo que está en juego, de la cantidad de cargos que están a elección, y de la cantidad de electores que podemos participar, entre otras cosas porque somos más mexicanos que podemos participar en las elecciones. Entonces, y también es cierto, Sofía, que estamos muy cansados del tema político, ¿no? Yo creo que llevamos con este gobierno de manera muy particular, aunque desde antes de que tomara posesión este gobierno, esta administración, llevamos una intensidad política y una intensidad de discursiva y de debate que tal vez no habíamos tenido en muchísimo tiempo, ¿no? Y esto que es, y bueno, y luego además la pandemia, pues lo que ha hecho es que también de pronto somos como más concentrados, ¿no? Lo hemos visto concentrados en los espacios de discusión, de pleito, de polarización, de debate. Lo hemos visto, por ejemplo, el tema de las redes sociales, etcétera, donde se ha intensificado el uso y por lo tanto hay como un ir y venir constante de información, de desinformación, de lo que ustedes quieran, de opinión, etcétera. Y entonces sí, claro que es cansado. O sea, nosotros, por ejemplo, en la mañana no hemos hablado tanto de las elecciones que vienen,
porque justo lo que no queremos es llevar a la gente a esto que se llama fatiga informativa, porque la fatiga informativa, pues es tal cual como lo describe el propio concepto, pues que estás cansado de un tema, y eso ha sucedido de manera periódica en todo el mundo por diferentes temas, ¿no? La primera vez que se habló de fatiga informativa ya como un concepto, digamos, académico desde la teoría de comunicación y de la opinión pública, fue más bien como, fue por ahí del año 2000, cuando además había como toda esta preocupación de qué iba a pasar con el año 2000, previo a ello todo lo que tenía que ver con el medio ambiente y todas estas campañas catastrofistas que nos decían que los polos estaban derritiendo y que los pobres osos polares estaban a punto de morir. Y entonces cada vez te planteaban más dramático el escenario, pero tú como individuo no podías hacer absolutamente nada. Yo, Gabriela, desde mi casa, no sé dónde, yo no podía hacer nada para que ese pobre oso polar no se derritiera. Y entonces pues decidió, o sea, la gente decide ya no informarse de esos temas porque me angustio, pero no puedo hacer nada. Y entonces, si ustedes lo recuerdan, muchos seguramente son muy jóvenes, pero si lo recuerdan, se empezó a dar como un giro a la comunicación que tenía que ver con temas de medio ambiente para darle una salida, para decir sí, pero tú lo que puedes hacer es A, B, C y D. Lo que se puede hacer es A, B, C y D. Y entonces te vuelves a interesar en un tema porque es un tema sobre el cual tú vas a tener algún tipo de acción. Y lo mismo pasó con el tema de la violencia en nuestro país. O sea, hubo un momento en el que nosotros no podíamos hacer nada. Además, la violencia asusta, y por lo tanto yo prefiero no enterarme, prefiero no saber, aunque haya pasado a dos cuadras de mi casa, prefiero no saber porque me angustio y no puedo hacer nada al respecto más que angustiarme. Y entonces ya creo que con lo electoral y justo por esta intensidad, digamos, del espacio político y del espacio público en la que estamos ya desde hace un buen rato, en lo electoral nos puede pasar un poquito eso, ¿no? Nos puede llegar a pasar que, híjole, falta un montón de tiempo, otra vez son elecciones, no hay cosas así que tú digas, híjole, qué atractivas. Entonces, a mí me parece muy importante este semáforo electoral que están presentando ustedes hoy, porque además de que me permite ir por entidad federativa, pero me permite también entender cada una dónde está, cuáles son los temas más importantes, los no, y también hacerme yo las preguntas que me tengo que hacer. Tal vez de repente hemos dejado de ver lo que sucede con lo local. Pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Qué tan atentos estamos a lo que hacen nuestros diputados locales, por ejemplo? ¿Qué tanto estamos atentos a lo que hace ahora que ya no son delegaciones, sino son alcaldías? ¿Qué tan atentos estamos a lo que hace la estructura que soporta la alcaldía? Pues muy poco, la verdad es que muy poco. Estamos, si acaso, mucho más atentos a lo que hace el presidente, a lo que hace el gobernador. Entonces, yo creo que es no solamente perderle el miedo, sino además que me sirva para interrogar mi realidad y para exigir cosas, ¿no? Así como en Estados Unidos, por ejemplo, se está apostando nuevamente por hacer periodismo local y para que el periodismo local pueda tener una fuerza, porque no todos son noticias nacionales, sino yo necesito saber qué es lo que está pasando en el río que atraviesa no sé dónde, en la calle, en la alcaldía vecina, etcétera. También me parece que necesitamos apostarle a datos que le permitan dar sentido a mi localidad y a mi inmediatez. Y creo que en ese sentido los semáforos electorales son realmente muy útiles. Así que igual, felicidades. Oye, muchas gracias. Y bueno, creo que esto me da pie a hablar de lo que nosotros consideramos es nuestro producto estrella, porque mucha economía para arriba, mucha economía para abajo, mucha democracia electoral para arriba igual. Y la verdad es que las personas y la calidad de vida de las personas se está traduciendo en mejor calidad de vida para las personas al salir a votar o el tener crecimiento económico. Bueno, esa pregunta no la hicimos y realmente se la ha venido haciendo este índice de progreso social que desde hace 10 años a nivel internacional y desde hace 2 a nivel local, y nosotras somos las socias, digamos, a nivel México, pues hacemos intentando identificar justo estado por estado cómo va el progreso social. Y el progreso social, pues no solamente cómo estás, Gaby, ¿no? ¿Cómo te sientes? No, es realmente medir la calidad del alcantarillado, del saneamiento del agua, de si tienes o no pavimentado, si tienes o no acceso a medicinas o a escuelas de calidad, a educación superior paritaria, que haya además leyes justas. Vaya, hay una serie de componentes de nivel local, no nacional, como dices tú, sino local, que son competencia del Estado, incluso la seguridad pública y la percepción de inseguridad, que están metidas en este índice. Y este índice de progreso social lo van a encontrar a la mitad de nuestra página, cuando se metan en mexicocomovamos.mx, se llama Índice de Progreso Social. Y justo de ese índice de progreso social aprendimos que 4 cosas. La primera es, si no tienes ingresos, digamos, como entidad,
lo más probable es que tengas muy malos servicios. Tus ingresos son bajos, como en el caso de Guerrero, que está al final de la tabla de las 32 entidades federativas. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con menor ingreso por habitante en el país y también son los peores, los estados que presentan los niveles más bajos de bienestar de su población de acuerdo al índice de progreso social. Entonces, si no hay dinero, no vas a tener cómo financiar los servicios públicos. Pero también aprendimos que tener mucho dinero, como Campeche, que tiene una renta petrolera gigante, no se traduce en que haya mejores servicios a nivel local, ¿no? Tabasco es otro ejemplo, porque no se está quedando realmente la riqueza ahí, ¿no? El caso de Tabasco es un poquito diferente porque, bueno, pues toda esta construcción de Dos Bocas, pues ha subido un poquito el empleo y algo se estará quedando. Pero cuando tú lo ves medido en este índice de progreso social, tú ves que el bienestar no se está traduciendo el nivel de ingreso económico del estado contra el nivel de progreso social. Tenemos otros ejemplos como Nayarit, como Sinaloa, que sin tener tantos ingresos por habitante como el, no sé, Nuevo León o Ciudad de México, tienen un progreso social muy alto. Y eso te habla de buenas administraciones. Ya no estoy hablando también de partidos o de, no, estoy hablando de administración de gobierno, de lo que hay, como la chamba de un gobernador o de una gobernadora es justo mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Entonces, creo que este índice de progreso social nos puede también dar perspectiva sobre cómo se está gastando el dinero y qué tanto se está traduciendo eso en un mejor o un mayor bienestar para las personas. Entonces, creo que esto puede ser particularmente interesante para todos los estudiantes de ciencias sociales, politólogos, abogados, pero también para los comunicadores. Y también al momento de decir, bueno, ¿qué percepción tengo yo de cómo están las cosas en mi estado? Porque muchas veces, Gaby, decimos, pues, ¿cómo nos fue en la feria? Y decimos, no, pues, estamos a todo dar o estamos súper amolados. Y perdemos como esta perspectiva, tal vez, de cómo le está yendo al resto de la entidad. Ciertamente, el índice de progreso social tiene la medición antes de la pandemia, pero eso también nos va a permitir contrastar con los semáforos estatales, los semáforos económicos de México, cómo vamos estatales, para ver cómo nos ha ido post-pandemia. Entonces, creo que va a ser además muy interesante ver los resultados de este año, porque es inevitable saber que cuando caen los ingresos de un país o de un estado, pues cae el progreso social. Hemos visto además que este año pues aumentaron el número de personas en situación de pobreza de manera brutal. Cerramos el año con casi 6 millones más de personas cuyo ingreso laboral, o sea, el ingreso del trabajo de esa familia, no le alcanza para comer. Y cuando digo no le alcanza para comer, como decía en el video de marihuana, es literal una quinta parte de una patita de pollo, 3 cucharadas de yogurt, media rebanada de jamón, media rebanada de queso. O sea, Es un promedio mínimo de energía que tendrías que poder comprar con 56 pesos al día por persona. Y la verdad es que es un escándalo que en un país como México, que además ya, o sea, ya no somos la economía 14, sino la 16, pero seguimos siendo una de las economías más grandes del mundo, tengamos una tasa de pobreza laboral que va por arriba del 40%, o sea, 4 de cada 6. Y creo que eso nos va a dar cuenta de la desigualdad que generó la pandemia, pero que ya traíamos arrastrando de antes, pero que también el progreso social pues va a ir para abajo. Entonces, yo los invito a que revisemos esa parte ahorita en video cortitito. Y después, Gaby, si nos ayudas a tener un cierre, porque justo la idea de esta plática era que pudiéramos acercarnos a la Escuela de Economía, de la cual hemos estado hablando a lo largo de toda la conversación, ¿no? Pero no hemos abordado como tal de justo que hay para todo tipo de público y que hay que perderle el miedo a acercarse. Entonces, Toño, te pido por favor el videito. Gaby, ahora sí te lo dejo a ti. Pues es que era justo lo que les decía al principio, a mí de donde me clavé más en cuando empecé a revisar el sitio nuevo, cuando me invitaron aquí a participar, me clavé mucho en esto de Escuela de Economía, ¿no? Porque siento que lo necesito, ¿no? Y no crean que me fui a los avanzados, ¿no? Yo me fui a los principiantes, y un poco para tratar de entender, pues, esto. Es decir, cuando estamos hablando de las cosas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo, Sofía, y otra vez felicitando el enorme esfuerzo que están haciendo, México, ¿cómo vamos? Creo que lo que toca de verdad es que lo podamos socializar para que la palabra economía
no se vuelva un repelús, ¿no? O sea, no se vuelve un asunto de no me quiero acercar porque seguro no la voy a entender, sino necesitamos empezarlo a socializar usando también, digamos, como otro tipo de palabras, haciendo aplicaciones como lo que hicieron ustedes con el tema de la marihuana, que me pareció buenísimo, pero también tal vez ejemplos muy concretos y también interesantes que tengan que ver con ahora que vienen las elecciones y que está el semáforo electoral, bueno, pero ¿y cómo lo entiendo? ¿Cómo lo puedo aplicar, ¿no? O sea, si yo tengo que votar por un diputado local, ¿en qué me tendría yo que estar fijando? Porque yo creo que a veces ni siquiera tenemos esa claridad, ¿no? Es decir, bueno, voy a votar por un diputado local o voy a votar por un diputado federal. Primero, ¿por qué? O sea, ¿qué hace uno que el otro no hace y viceversa? ¿Y qué tendría que estarme fijando en uno y qué tendría que estarme fijando en otro? ¿O qué tendría que estarle preguntando a uno y qué le tendría que estar preguntando a otro de acuerdo a su competencia? Porque de pronto pensamos que todos hacen una sola cosa que es como política, pero no sabemos ni siquiera qué es lo que están haciendo. Entonces, yo creo, y ahí yo me sumo, por supuesto, y me ofrezco que porque no se vale proponer y no apoyar, entonces yo me sumo a que lo podamos hacer de alguna manera, empezar como a socializarlo de una manera muy constante, empezar a usar las palabras, empezar a meternos en las palabras, empezar a perderle el miedo a las palabras, ¿no? Empezar a sentir que cuando estamos hablando de todos los conceptos que ya has vertido por acá, más todos los que faltan, pues es algo que nos atañe y nos preocupa y nos ocupa a todos. Y que para ser mejores ciudadanos, en verdad, y con mejores ciudadanos no me refiero a ser mejor portados, no, sino poder tomar mejores decisiones, básicamente, para mí, empezando para mí, para mi familia, para mi colectivo, no las decisiones gigantescas para el país, sino decisiones como muy concretas, necesitamos estar informados. Y yo me acuerdo que cuando hablamos tú y yo para esta presentación, me decías, es que ojalá logremos que en cualquier sobremesa de cualquier casa, de cualquier oficio, de cualquier lo que sea, así sean unos carpinteros, pero sean unas amas de casa, pero son los que podamos estar hablando de estos temas, que esto no quede fuera y quede solamente en la mesa de los especialistas, ¿no? Sino que si alguien está haciendo algo en su oficio, en su chamba, en su vida, tenga posibilidad de entender mejor el mundo en el que se encuentra, porque entre más transparente sea el mundo en el que nos encontramos, mejor podemos navegar por él y menos nos vamos a estar topando con obstáculos que no nos permiten, vamos, como desarrollarnos, reitero, individual, familiar, social, colectivamente y obviamente nacionalmente. Así que nada, yo solamente de verdad reiterar las felicitaciones. Yo me comprometo a estarlo moviendo mucho. Una pregunta, Sofía, te lo preguntaba el otro día, pero igual mucha gente que nos está viendo ahorita tendrá la misma duda. ¿Estos cuadernitos que yo te decía, ya no los van a sacar ahora en papel? Sí, mira, ahorita estamos en pandemia y siempre ha sido problemático de por sí como la entrega física de los mismos, pero no, quien se apunte, vamos a hacer un sorteo, un giveaway en este momento. Los primeros 15 que por Facebook Live nos manden una petición, los contactamos por mensaje directo y felices les hacemos llegar no solo los cuadernitos de En Cifras, que tenemos todavía un montón porque por pandemia fue difícil regalarlos, compartirlos, socializarlos, sino que también les vamos a compartir el Índice de Progreso Social impreso y otras publicaciones. Ahora, parte del tema es que todo está descargable, tanto el En Cifras, que es este cuadernito que me estás refiriendo, Gaby, está en la página, como las publicaciones de prácticamente cualquier cosa. Y yo nomás quiero cerrar para retomar, pues esta, yo te tomo la palabra de esta llamada a la acción, de no dejar solamente sobre la mesa de, bueno, pues ahí hay que hablar más claro, ¿va? Sino yo te tomo la palabra de que nos ayudes a llegar a más gente y que podamos seguir hablando, pues, en un lenguaje más asequible. Porque la realidad de la gente es, te digo, la que al final del día, como economistas, como especialistas y sobre todo como ONGeros, queremos afectar. O sea, queremos que la gente pueda tener información que le sea útil a esa persona. En la ciencia política te dice que la gente vota, digamos, como de chiquito, yo qué tal o cual partido era mejor o peor que otro, pues se queda con esa idea. Como equipo de fútbol, ¿no? Tú escoges tu equipo de fútbol cuando tienes 5 años y con ese te quedas, así sea el peor de la liga. Yo los invito a que no dejen a su equipo de fútbol ni a su partido de preferencia. Yo lo que los invito es que hagan una evaluación en el cada vez que haya que salir a votar, en el margen, decimos los economistas, puedan decidir cuál es en ese momento la mejor opción en función de los datos. Y los datos están allí, están en el semáforo electoral, en los semáforos económicos estatales y en el Índice de Progreso Social, porque como les decía, el Índice de Progreso Social nos muestra cómo se han venido moviendo la calidad de vida, los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos en los estados a lo largo de los últimos 2 años, que es prácticamente, pues, el periodo que todos los que están saliendo ahorita
ejecutaron, ¿no? Porque pues yo entiendo que me digas, no, pues no se vale, de los últimos 2 años ya este viene llegando. No, pues cualquier gobernador que vaya ahorita de salida ha estado los últimos 2 años en el cargo. Entonces, tomemos esa decisión, la de salir a votar, y salir a votar con la información en la mano. Hagan lo que su corazón les diga y lo que su mente y sus intereses y su realidad les indique, pero háganlo con información en la mano. Y como dice Gaby, vamos a cambiarlo entre todos. Estamos abiertas en nuestras redes sociales. Nos pueden mandar un mensaje por la página, nos pueden contactar por Twitter, nos pueden contactar por Facebook, nos pueden contactar por muchas maneras. Somos un equipo muy pequeño, entonces de repente si no contactamos, no respondemos en 3 minutos, téngannos paciencia, pero vamos a responder porque justo nos estamos alimentando de todo el feedback, de toda la retroalimentación que nos da la gente que ya nos sigue, y pues ojalá lleguemos a más gente ahora. No, y de verdad felicidades, ¿eh? Nuevamente, así que ya cuentan conmigo a partir de este momento, por supuesto, para todo. Gracias, Sofía, por invitarme, y bueno, ya me volveré adicta consumidora de todo lo que ustedes producen. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Cerramos con un video de Índice de Progreso Social y nos despedimos. Muchas gracias.